Las autoridades investigan las causas de muerte de otros dos extranjeros que fueron hallados sin vidas en hechos aislados. Según las autoridades, los cuerpos fueron hallados en las habitaciones de los respectivos hoteles donde se hospedaban. No paran las muertes de extranjeros en la capital de Antioquia. Durante el fin de semana, el cuerpo sin vida de Emilio Paz Lie Zanardo, ciudadano suizo de 77 años, fue hallado en una habitación de una vivienda en el barrio Colón, comuna 10 de Medellín. Según las primeras investigaciones, el hombre ingresó a la vivienda con dificultades para caminar debido a la hinchazón de sus pies. En la mañana del sábado, personal del hotel fue a la habitación para verificar el por qué no salía y se encontraron con el cuerpo sin signos vitales. En otro caso, el cuerpo sin vida de un peruano fue hallado en una habitación de un hotel ubicada en el barrio Naranjal, Laureles. Según el reporte de las autoridades, el hombre llegó en la madrugada del domingo a la habitación en estado de embriaguez. Durante la mañana, la pareja sentimental halló el cuerpo del peruano sin vida y con babasa en su boca. Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de estos dos hombres. Sin embargo, en Medellín ya van 16 extranjeros muertos en 2024, pero ninguno de ellos por muerte violenta, según reporta las autoridades. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.